Shishis pa'la Banda. Gente sensual que mira cómo están, sean bienvenidos a un episodio más de Shishis pa'la Banda. Debemos tener un grito de discapítulo. ¡Discapítulo Palabanda! Al revés. ¡Palabanda, discapítulo! ¡Sí, señor! ¡Palabanda, discapítulo! ¡Discapalabanda! No, déjame, no. ¡Discapítulo! ¡Discapítulo! Y no podía aplaudir, ¿no? Porque no tenía manos. No tenía motricidad, así. Toma, estamos iniciando ya sin monetización. Exactamente, ya, gracias, gente. Yo nada más vi las caras de todos de y ya valió más. Román así otra vez a comer arroz 2 semanas. A empanizar mi cartón de papel de baño. Dice otra vez a pulverizar mis sabritas para empanizar mi papel. Sí, para empanizar mi cartón. El tubito del papel de baño. Sí, ya cuando llegas a la tienda con un billete y preguntando para qué me alcanza a ese nivel, o sea, donde estamos orillando a Román a vivir. Pobrecito. A las tiendas preguntando, ¿para qué me alcanza? No la recuerdes porque ahorita se nos desmaya, porque no ha comido. Porque no ha ni desayunado. Como Talavera tenía un chiste que decía que se depositaba 20 pesos para sacar los 100 de su tarjeta. Sí, cierto. Así, ese nivel. Pasado. A mí también me ha pasado. Eso es horrible. Sí, pero me ha pasado. Todos, güey. Qué feíto. Todos hemos pasado una etapa así, ¿no? Sí. A ver, chécate, mira, en esta cuenta todavía hay algo ahí. Vas y 70 baros. Sí, yo tengo 75 pesos. Sí. ¿Los puedo retirar, por favor? A mí sí me hizo paro la beca del gobierno de muchas veces. Así de, ¿sí? Poquito varo, pero funciona, ¿no? Pues sí, pero, pero es que a ti te la daban. Nada más llegabas y no me des sus papeles. Así, hola, señor. Aprobada. Ahí está su beca. Sí. Con todo y visa, vámonos a la verga. Todo de una vez. Sí. Todo completo. Sí. Oigan, pues el día de hoy estamos en un discapítulo más de Shishis pa'la Banda. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que parece lejano, que parece extraño, que parece ajeno, pero en realidad le pasa a más gente de la que me gustaría imaginar. Todos hemos caído en una de esas. Sí. Yo aún no, pero sí conozco mucha gente que ha caído. El día de hoy vamos a hablar de las sectas y los negocios piramidales. Sí, señor. No. Sí, señor. Porque creo que estamos muy cerca, estamos conviviendo todo el tiempo con personas así. Todo esto surge por una imagen o una persona que es como el centro de la atención de los estudios de los psicólogos, que es los líderes de un culto o los líderes de una secta. Y en términos estrictos, no digo que todos seamos así, pero en términos estrictos, todas las personas somos líderes de culto potenciales en tiempos actuales. ¿Qué? ¡Compran nuestra merch! Sí, exactamente. ¡Compren el contenido exclusivo! Exactamente. Si quieren saber por qué, donen al Patreon. No tenemos Patreon. Bueno, suscríbanse al W de Shishis pa'la Banda. Exactamente. Y ahí es donde voy a explicar cuáles son las características de un líder de culto. Así es. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. El capítulo va. Oye, me gusta mucho ser líder de culto, ¿eh? Sí. Se siente bien. Sí, justamente por eso lo digo, porque ahorita con todo el flujo de información que tenemos todo el tiempo y la accesibilidad de información que existe, pues básicamente nosotros dependemos del carisma y dependemos de muchas cosas para que la gente siga consumiendo nuestro contenido. La diferencia es que nosotros hacemos partícipes a la banda de lo que está consumiendo. Okay. Es decir, yo no le impongo a ustedes de ahora a ustedes les va a gustar esto. No, ustedes siempre están en contacto con la gente puede opinar sobre lo que hacen. Claro. Incluso hay mucha gente en los videos, sobre todo los discapítulos, que les encanta decir, me caga que hagan esto. ¿Quién es el psicólogo, entre comillas, que invitaron? ¿En serio? Entonces, ay, ya se cagaron en mi idea de la frecuencia del amor, ¿cómo se atreven? Cosas de esas ponen. Pero bueno, se leen y se toman en cuenta. Se toman en cuenta. Pero esto es un ejemplo de cómo las personas se pueden quejar. Se pueden quejar, exacto. Eso es algo bien importante porque bien en las sectas y en los líderes y en los cultos y en estas cosas del marketing multinivel, las personas nunca tienen contacto directo con quién es la persona que dirige todo, o si lo tienen, no pueden dirigir o modificar la forma de trabajar que tiene esta persona. Entonces, esta es una diferencia bien importante porque... De Jesucristo no vas a estar hablando. No, pongan a cualquier... Exactamente, pongan a cualquier líder de culto. A ver, ve anticipándote a los comentarios. De Dios, de Jesucristo no vas a estar hablando. Hashtag con Diosito no. Con Diosito no. Con Diosito no. ¿Me estás diciendo que las religiones son una secta? Claro. Jesús es secta, no sustantivo. Ay, qué bonito. Es que... Qué bueno. Arjona, hasta donde estés. Enrique Guzmán, incesta, no sustantivo. Oh, que la no. Andamos filosas, ¿eh? Qué quemón, ¿eh? Uf. Okay. Saludos, don Quique. Sí, bueno, pero no, o sea, no tiene que ver con la fe, sino con las cosas que te hacen hacer para pertenecer, ¿no? Sí. Pero, sí. A ver. Pero es que piensen en esto. Todas las religiones tienen el mismo formato de secta. O sea, la secta básicamente es un grupo de personas que se reúnen alrededor de un cúmulo de ideas que van a definir quién pertenece y quién no a este grupo. Ay, sí, eso. Entonces, la audiencia tiene una pregunta. Ajá. ¿Y un culto? ¿Y un culto? ¿Cuál es la diferencia? El culto es cuando las personas... Ese es un cultazo. Ah, no, perdón. Perdón. Este es un cultísimo. Es tan culto que tiene doctorado esta madre. Es tan culto que tiene líder. Es líder de opinión. Así. Deberíamos hacer una sección en Shishis para la banda que diga en la opinión de mi perro y que el perro opine. Así, uff. Sí, le ponemos ojitos, ¿no? Así ya. Bigote al señor. Bigote, ya trae, no te hagas. Con una pipa. Ya trae poquito. Con una pipa. Oh, no. Ese va a ser un gorilóculo ese. Porque mono no le va a alcanzar. No. Y le ponemos de fondo tin, 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 tirirí. Así de tan culto que es. Ese es un perro cultazo. Perro cultazo. ¡Oy, amor! Mira, pásenle un machete porque anda bien filosa la tía ahorita. No, el culto es cuando hay un chorro de ideologías que van moldeando moralmente las conductas de las personas para venerar un algo o un alguien. Esa es la diferencia entre una secta y un culto. Las sectas son como los reglamentos para pertenecer. Y todos los grupos sociales los tienen. O sea, todos los grupos sociales a los que pertenecemos hay un reglamento que dice, tú perteneces, tú no. Entonces las personas de alguna manera somos seres gregarios y sectarios. Es decir, esta es mi banda, esta es otra banda. Y ya. No, ese es de alguna manera es... digamos, esperable que las personas hagamos esto. El culto es cuando este grupo dirige sus acciones para venerar a algo o alguien y ese algo o alguien tiene injerencia en mi vida cotidiana y va rigiendo lo que yo creo que está bien. Entonces, ¿las religiones qué son? Cultos. Cultos. Okay. Entonces, que dejemos de satanizar las palabras secta y la palabra culto porque son cosas que suceden. El problema es que hay cultos que van en prejuicio de la banda. Sí, claro. Y hay cultos que no van en prejuicio de la banda. Como en todo hay cosas chidas y cosas malas. Exactamente, pero... Sí, no es lo mismo pertenecer a tu grupo de morros vírgenes que juegan Magic. Ajá. A pertenecer ya a algo que te está haciendo daño a ti o a los que te rodean, ¿no? Exactamente. Claro, a menos que tú seas el nuevo en esa mesa que se juega Magic y nomás te usen de carne de cañón para demostrar que tú no sabes nada. ¡Hijos de la...! No, no es cierto. Ya. ¡Malditos hijos de la...! Sí. Voy a hacer un culto y los voy a mandar matar. Así. Voy a hacer una secta y los voy a mandar matar. Exactamente. Y es que la palabra secta y la palabra culto de repente dan mucho miedo porque nos han enseñado, porque en este país, en México, es una era o es un país predominantemente católico, es como la religión que tiene mayores adeptos. Entonces, todas las religiones que tienen menores adeptos, los católicos nos han enseñado que esos son cultos o que son sectas. El catolicismo también lo es, pero como este tiene menos fans... Claro, entonces no lo puedo poner a mi mismo nivel. Es como fúchila al otro barrio. Ajá, exactamente. Pero no deja de ser lo mismo. Claro. O sea, pero nos enseñaron que ser secta o culto está feo, pero en realidad pues es lo mismo, claro, solo que hay unos tienen más fans que otros. Pero... Sí, además siempre que escuchas la palabra es una secta, es como de te vas luego a pensar en borregos muertos y en gallinas muertas. Ah, exacto. Exacto, es como de güey, no, cálmense. Porque las películas de terror también nos han enseñado que las sectas y los cultos son como tan fácil como la secta de los masones, por ejemplo, es una secta, ¿no? Y es histórica y ha estado como en la mayoría de las cosas como cruciales en la historia contemporánea de la humanidad, pero no deja de ser una secta y no es una secta religiosa, o sea, no es que te obliguen a creer en un dios y que tú le rindas pleitesía. Es como los magios de los Simpsons. Ándale, es como los magios de los Simpsons, que también es una secta. También es una secta, sí. O sea, hay sectas por todos lados. Entonces, como los bikers, los que andan en moto y se juntan en grupos, también es una secta. Es una secta. Tienen reglas. Ajá. Los hipsters de la Condesa son una secta. Los que arman cubos Rubik. Ajá, los Hare Krishnas que pararon el pedo entre los emos y los rockeros. Son sectas. O sea, entonces... Y por ejemplo, ¿Avon qué es? Avon es un... No, no es cierto. No, es un piramidal. ¿No? Ajá, es un negocio de marketing multinivel. Okay. Ay, no se ofendan la gente que vende aboneo, no sé. Sí, no se ofendan. Es un modelo de negocio. Okay, exacto. Es un modelo de negocio en donde se jerarquiza a las personas que forman parte de esta empresa de alguna manera para definir por dónde va a pasar el dinero. Por eso se llama marketing multinivel. Entonces, el que está hasta arriba le va a tocar más y al de abajo menos y al de abajo menos. Es una forma de pensar el negocio. El pedo con el esquema Ponzi... que son los fraudes multinivel, es el nombre técnico que se le dio al esquema Ponzi, que es porque un güey migrante llegó a Estados Unidos, que se llamaba Enrico Ponzi, llegó a Estados Unidos y dijo, préstame 100 varos y en una semana te regreso 500 varos. Okay. Órale, un güey le prestó 100 varos y entonces agarró otros 20 güeyes y les dijo, préstame 100 varos y en una semana te regreso 500 varos. Okay. Entonces... Al primero le pagó ideas a la audiencia. ¿Sí? No, es que así es un fraude muy famoso. Es que así se instituyó el esquema, exactamente. La tanda, solo que en la tanda el problema es que sí se paga. Sí. Porque Ponzi fue muy listo. Ponzi pagó la primera a los más ricos. La primera ronda, claro. Ya. La primera ronda se la pagó a los más ricos y le dijo, ahí está, y es más, toma 200 más por la paciencia, pero claro, está muy cañón. Ahora préstame 1000 varos, ya viste que sí te pago. Eso funciona. Y volvió a repetir el proceso. Entonces, es importante que la gente sepa aquí que yo sé que no, van a decir, ay, Paty, eso es lo que tiene que ver. El ex esposo de Ninel Conde, bueno, el esposo actual de Ninel Conde, bueno, yo lo conozco no porque sea esposo de Ninel Conde, sino porque hizo un fraude así. Él tiene una empresa en Estados Unidos que les dijo que eran acciones y les dijo, mira, deposítame $1,000,000 y en un mes tienes 2,000,000. Y entonces hizo esto y obviamente fraude. Bueno, hasta Alejandra Guzmán, todos cayeron, todos. Okay. Pero yo lo que digo es, ¿cómo puedes caer en algo que no te... Es que suena algo como con mucho sentido y, o sea, te hace sentido la manera en la que funciona. Y por otro lado, pues nos encantan las cosas fáciles. Por eso pegan los productos de dieta, la manera, el ejercicio fácil, las abdominales en las que no te mueves y nada más tienes un aparato que te esté haciendo así. O sea, pues las cosas fáciles. Relaja. Que se relaja. Imagínate que te lo pongas al revés y tienes la espalda bien mamada. Y es que acá dijiste algo clave, Paty. Al principio se empieza con cosas tangibles, así, varo que yo te presté. Claro. Y de repente Ponzi dijo, güey, ahorita no tengo varo para pagarte, pero te doy este papel que cuando tú me lo regreses, yo te voy a devolver el dinero que me prestaste y el doble, o sea, lo mismo, como en compensación de que ahorita no te pude pagar. Okay. Entonces la gente anduvo como coleccionando de esos pinches papeles que no valían nada porque eran como pagarés de la empresa Ponzi que nunca existió. Entonces la banda decía, güey, Cuando este güey me pague, voy a ser millonario. Sí, es solo la promesa. Exactamente. Ya. Y cuando quisieron ir a cobrarle, el güey ya estaba en Timbuktu, sí, claro, ya tomando daiquiris. Ya se había ido con todo. Entonces, el pedo con los fraudes piramidales es justo esto que acabas de decir. Que empiezan las personas ofreciéndote algo que de alguna manera representa un beneficio o una cosa. Ajá. Por ejemplo, una empresa que vende... tambores, lavadoras, refrigeradores, estufas, ¿no? Iba yo a hacer así ahorita. Órale, yo quiero una, ¿no? Así dice, y entonces inviertes tu varo y te pagan un tambor de una cama, ¿no? Dices, okay, bueno, esto está funcionando. Vuelves a entrarle y de repente te dicen, ya no se puede, pero ten este papel. Claro, sí, sí, sí. Entonces, solo, o sea, solo estás vendiendo aire, o sea. Exacto. Estás vendiendo la ilusión de que en algún momento vas a tener mucho dinero y en algún momento, gente, y el día que llegue vas a poder salir de tus deudas. ¿Y cómo reconoces uno de estos fraudes multinivel? Porque el objetivo no es que fluya el varo, porque tú nunca ves dinero en tus manos. Ok. El objetivo es que tú metas a más banda... Okay. A invertir ese primer putazo de dinero. A mí me saca mucho de onda esto del tema piramidal, porque tengo familiares, amigos, que me han ofrecido así de, oye, tienes que consumir este producto, no sé qué, y te vas, y mira, si compras el kit, o sea, y me dicen, te juro que te vas a hacer millonaria. Y me da mucha risa porque yo siempre les he dicho, no creo en eso, nunca lo voy a hacer, olvídenlo. No, me acuerdo. Porque tú que me lo estás ofreciendo, no eres millonario. Exactamente. No. Le dije a mi primo, la última vez que me dijo eso, le dije, el día que yo vea que estás millonario, chance y le entro. Sí, claro. Yo te espero. Sí, ponme el ejemplo. Y me dijo, uy, vas a ver. Aquí seguimos esperando. Aquí estoy esperando, mi chavo. Es que si el flujo de dinero fuera tan simple como eso, todo mundo sería millonario. Claro. Claro. Eso es un indicio de que solo la punta de la pirámide es la que mira el dinero real. Oye, Amway fue un fregadazo de eso. O sea, ¿cómo? Amway. No sé qué es eso. Uy, fue una empresa multinivel muy famosa que vendía... Amway, no sé. Ay, vendía cosas... Ajá. Vendía cosas que no estaban tan mal, pero realmente el objetivo era que tú te hicieras, o sea, que compraras el kit. Sí, claro, que te afiliaras. Y que te afiliaras y realmente ese era, y que ibas a llegar a ser diamante y no sé qué. Y era una locura, pues o sea, duró todo años. Esto que de Blend, Tupperware, Fuller, Avon y esas cosas, sí. Pues sí, claro, o sea, te unes, funcionan los productos, sí hay gente que los compra, pero pues nunca vas a llegar a ser millonario. O sea, tienes que saber que si le vas a entrar, está chido, puedes obtener un ingreso, pero nunca vas a llegar a... ¿Sabes qué me molesta mucho? Alto. Por ejemplo, ahora que tuve el cáncer, ingerí un producto para subir las defensas, que mucha gente seguramente lo conoce, que se llama Inmunocal. ¿Inmunocal? Que tengo que reconocer que es muy bueno. Okay. Lo único que me duele de ese producto es que solamente se vende por gente que, bueno, por distribuidores, pero que además, siempre que lo quieres comprar, te quieren hacer socio. Claro. Y es muy molesto porque un día se lo dije, le dije, oye, te estoy comprando el producto porque tengo cáncer, se me hace un insulto que me ofrezcas afiliarme ahorita. Es que te va a salir más barato, no me interesa, o sea, yo no sé si voy a vivir para, entonces, híjole, y es cuando dices... No quiero vivir, no quiero morir sabiendo que te voy a deber dinero, brother. No, o sea. Sí, no, o sea, eso está bien gacho porque yo decía, ¿por qué tengo que comprar este producto? ¿Por qué no lo venden en una farmacia y ya? Y me quito la pena de estar pasando por esto, ¿no? Y es que eso es una señal de que estamos en un rollo multinivel, porque lo importante no es el producto en sí, sino que haya más gente. Claro. Ahora, parece que lo que estamos hablando no tiene nada que ver con lo que las sectas y los líderes de culto. Para mí sí, ¿no? Pero tiene todo que ver porque los líderes de culto lo que buscan es tener a más personas dentro de su círculo. Claro. Y entonces tenemos como los coachings multinivel, de estos coachings de vida, coachings transpersonales, que tienen este bonito detalle que ellos ni siquiera te dan un producto para que tú comercialices. Claro, solo te venden una idea. Te venden la idea de que te vas a ser mejor persona, que vas a crecer, güey. O sea, me parece ya es como Tupperware, ya es como nivel Dios, güey. No, Tupperware todavía de verdad tiene productos. Tupperware tienen productos bien chidos, güey. Y Betterware y Avon y dices, bueno, sacaron un termo. O sea, es que me parece no te quema cuando, o sea, ese sí me gusta. Ese termo, sí. Hay un infusor. Es que me parecen súper astutos que solo te hayan vendido un concepto. O sea, te van a vender el concepto de que vas a ser mejor persona, de que vas a ser mejor en el amor, de que vas a solucionar tus problemas de pareja, que, o sea, esta clase de cosas. Y es que, por ejemplo, para hablar de casos muy específicos, el caso de NXIVM fue un caso muy sonado. Acabo de ver el documental. Es abrumadorcísimo. Y este güey... No puedo. ¿Cómo se llamaba? Keith Raniere. Este güey se vendía como el pinche non plus ultra de la sapiencia y la salud mental, güey, que tenía maestrías y doctorados. ¿En qué? ¿Quién sabe? Porque nadie se molestó en preguntar, güey. O sea, ¿qué es esto, no? Que ni siquiera ponemos en tela de juicio lo que te digan. O sea, yo puedo llegar a decir que soy... doctora en lo que sea y la gente ni siquiera se va a poner a investigar si es cierto. Exactamente. Yo por ejemplo, por eso cuando tengo consultantes, quienes tienen consulta conmigo, lo primero que hago es enseñarles mi cédula profesional de mira, aquí acabé está, el kinder. Ay, aquí está mi dibujo de sopitas de codito haciendo un sol que acredita que pasé el kinder y así hasta que llego a la maestría. Porque cualquiera les puede decir, soy el maestro en la autosanación. Claro. Y por eso te voy a enseñar a ti a autosanarte para que no lo necesites, güey. O sea, o de repente dicen cosas como, este güey Keith Raniere tenía este discurso de los colores y los listones que hablaban de los dominios de las emociones. De las emociones. Entonces, si tú llegabas al nivel blanco, eras como el Jedi, güey. Ya podías controlar tus emociones. Pero cuando le preguntaban, oye, ¿y en qué te basas? Es como... no dejes que la duda entre en ti. Claro, sí, o sea, que son expertos en voltearla, ¿no? Claro. No, lo que pasa es que estás perdiendo la confianza. Exacto. Y entonces eso te está haciendo turbia la mente y entonces empiezas a comprar este discurso de, verga, igual el que está mal sí soy yo. Exacto. Ahora, yo considero que son seres muy inteligentes. Son astutos. Porque son astutos, exacto. Saben perfectamente cómo manipular. A mí me sorprendió mucho de NXIVM. Véanlo, el documental está en HBO, si no me equivoco. Si no, también vean los capítulos de NXIVM de Leyendas Legendarias. Exacto. Sí, ahí también está explicado todito. Y más resumido, además, y más chido. Bueno, también verlo es muy cañón, ¿eh? Sí, si todos los HBO, testimonios. Échenselo ahí y si no, véanlo. Es de what the fuck. Porque es que, convenció a gente de mucho varo, güey. Es que eso es lo que te impacta. O sea, hay un chavo, el güey que empezó con esta onda de vamos a salirnos de este pedo. Es el director de unos documentales, uno de los documentales que a mí más me ha gustado, que se llama ¿Y tú qué sabes? Okay. Entonces, ese es como un documental como de divulgación científica en donde hablaban de esta onda de la física cuántica y del uso de las realidades. O sea, era un documental muy interesante en donde se supone que este güey tendría todas las herramientas para decir, este carnal... está haciendo un fraude, güey. ¡Claro! O sea, él tendría todas las herramientas, pero como lo agarraron a la mitad de un divorcio. Claro. Sí, o sea, se aprovechan de la vulnerabilidad de la banda, ¿no? Pues, y aparte también, otro truco es como... yo conozco a alguien que está dentro y me está diciendo que está chingón. Entonces, si a mí llega mi mamá... o sea, hay un caso en NXIVM de una morra que la metieron sus papás como regalo... Y entonces, pues, es que yo no puedo pensar en que mis papás me van a traicionar, mis papás no me quieren hacer daño, mis papás no quieren nada malo para mí. Entonces, si me están metiendo, pues ellos creen que, o sea, yo más bien pienso que pues me van a meter a algún lugar chido. Y cuando me está yendo de la chingada, pues no puedo salirme porque pienso que es un acto de amor y que yo no lo estoy entendiendo. O súmale también... que en ese lugar está gente que yo admiro, güey. Claro. Estaba esta morra, creo que se llama Alison Mack. Sí, que era una actriz que salía en Smallville. Sí. Entonces imagínate cuántas morritas no entraron. Y ahorita se acaba de declarar culpable la que llevaba a las chicas. Ajá, o sea, entonces imagínense, por ejemplo, que nosotros... entramos. Sí, decimos, entramos a este desmadre, ustedes vénganse y ustedes nos van a creer. Porque no tendríamos por qué traicionarlos. Exactamente, pues porque la banda shishera, ¿no? Entonces imagínense que todos le entramos a una secta, pues ¿cuántas de las personas que nos miran dirían, güey, ahí anda Paty, ahí anda Ana Julia, seguro, está chido, güey, voy a entrar? Entonces, todos estos mecanismos los utilizan estas personas que maquilan toda esta onda porque lo que intentan es que Es que... Perdón, este es el mío, discúlpenme. No le puso en silencio. Bravo, Patricia Bacelis. Gracias. Ya de a dos celulares. Ay, como, ya, mira. Y ya Robin. Me andaban molestando por el mío. O sea, le pude por fin cambiar la carcasa después de 14 años de estar con este celular. Y la señora que tiene dos celulares no le dicen nada. En fin, la hipotenusa, ¿no? Hipotenusa. Entonces les decía, el objetivo que tienen estas personas es que haya más gente ahí. Claro. Entonces van a armar cualquier estrategia para poder llenar esos espacios y para poder tener más gente. Uno de los casos más actuales ahorita es el de Ricardo Ponce. Que era un güey. Ricardo Pérez y yo. No, 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 no. ¿Cómo? ¿Me la perdí? ¿Tiene una secta? No, sí, se llaman los cotorros. No, no es cierto. No es cierto. Besos hasta su cotorra. No, Ricardo Ponce, que fue acusado de abuso sexual y de tráfico sexual. Pero lo que este güey hacía era muy astuto, que era hablarle a youtubers, mujeres, claro, que sabía que su público objetivo eran otras mujeres, porque además no invitaba a cualquier morra, invitaba a una youtuber que su canal estuviera orientado como a body positive, claro, o a la autoestima, o al autoconocimiento, porque sabe que la gente que mire esos videos necesita o quiere aprender de esas cosas. Claro. Quiere sanarse en esa parte, ¿no? Exactamente, lo cual quiere decir que es gente vulnerable buscando respuestas. Claro. Ese es mi objetivo. Personas buscando respuestas en la magia, ¿no? O sea, no la magia de aquí saqué un conejo de un ajá, sino a la magia de la solución fácil y práctica de... Yo no quiero ir a terapia porque la terapia es muy cara, pero prefiero irme a este retiro, prefiero comprarme esto, o prefiero... O duele también, duele enfrentarlo, y entonces veo que esta banda lo está haciendo y pues veo que están sanando, pues obviamente les voy a creer y me voy a ir con eso. Pero, perdón, Kike, yo creo que además esta gente se... También, no nada más es la susceptibilidad, ¿eh? Creo que también es hacerse de un estatus. Cuando llegó NXIVM a México, estaba en su mejor momento. Claro. Y por eso todos los hijos de políticos famosos dijeron, güey, esto es lo más, ¿eh? Claro. Wey. O sea, tengo que pertenecer, güey. Está el hijo de un presidente, güey. Ahí no puede ser un fraude, güey. Exacto. Es más... Pero él lo hacía por poder, ni siquiera por susceptibilidad. No, y aparte se nos olvida que la gente famosa y la gente poderosa no son deidades, son personas que también están tomando malas decisiones y que también se equivocan y que también la cagan como el resto de las personas del universo. Ahora piensen en este güey, en Keith Raniere. Sabe que en México estas personas a las que él reclutó no les importa si es en pesos o es en dólares, van a pagar lo que tengan que pagar por escucharme decir cualquier estupidez. Entonces, saber también a quién reclutan y por qué lo reclutan. Porque estos güeyes los reclutó así de, pues tú págame. Págame en pesos para que yo en pesos pueda construir mis centros de atención y pueda seguir jalando más gente. Claro. Porque así no tengo que declarar impuestos. Les digo que es una pinche mafia muy cañona. Qué miedo. Entonces, tú, youtuber, yo estuve investigando mucho sobre el caso de Ricardo Ponce, porque a mí, si hay algo que yo no entiendo... Que, por cierto, no está en la cárcel aún. No, todavía no está en la cárcel. Eso me tiene peor. Se fugó. O sea, en cuanto se desató lo de Ricardo Ponce, ese güey desapareció, se fue a otro lugar. Claro. Pero sin importar como las denuncias, el güey ya publicó en su página de internet que va a dar otro curso a finales de este año de El Chakra del Amor. Y la gente va a ir y se va a llenar. Y la va a haber soldado otra vez. Y va a ver soldado, y mientras tanto uno anda mendigando consultantes, ¿no? Muy bien. Gente que vaya a los shows. Gente que vaya a shows. Exacto. No, pero ya hablando en serio, cuando pasó lo de Ricardo Ponce, hubo una duda que yo tenía en mi cabeza, y es ¿cómo jodidas hay gente que le cree? ¿Por qué? O sea, ¿qué está pasando? Si estamos en la era de la información, en donde cualquier cosa está al alcance de tu mano, das un clic y está la información, ¿por qué la gente sigue cayendo? Y me di cuenta de esta estrategia que usa Ricardo Ponce, porque vi una entrevista que le hicieron a una morra que tiene un canal de YouTube sobre body positive, en donde ella decía, me contactaron pues para que yo fuera a un retiro en Bacalar, y dije, carísimo, pues, ¿no? Además, yo vi como 45,000 pesos, un rollo así. Me estaban regalando así. Y que a mí me estaban regalando un curso de 45,000 pesos, que de entrada también, como vivimos en una sociedad de hay mucho varo y me están regalando, quiere decir que soy importante o que soy tan valiosa como 45,000 pesos. Claro, que cuesta este curso. Si es caro debe ser porque es muy bueno. Exactamente. ¿No? O sea, también esta idea de lo caro es lo mejor. Claro. Lo interesante de esta morra es que dijo, me contactó como su equipo, que eran otras morras. Entonces eso me da más confianza. Exactamente. ¿No? O sea, vean cómo está la estrategia de este güey. O sea, me contactaron otras morras, yo dije, órale, vamos a ver qué onda. Les pedí... O sea, el primer paso que ella hizo que me llamó la atención es yo les pedí información sobre de qué va a tratar el curso. Sí, es cierto. Y entonces tardaron en contestarla y dijo, aquí hay algo raro. Sí, qué extraño que no sepamos el temario de este curso tan importante. Si es un taller, pues tiene que estar organizado de alguna forma. Claro, claro. Entonces, como que la morra eso no le dio confianza. Y de repente se metió a investigar a este güey y dijo, pues es un sanador, pero no explica qué es lo que sabe, no explica en dónde se formó. Entonces esta morra me llamó mucho la atención porque dijo, a mí no me hizo sentido, ¿para qué me invitaron? No me contactó él, porque si hubiera sido una colaboración, usualmente es como la persona dueña del calar dice, pues hagamos algo juntos. Y te explican, ¿no? Y te explica qué onda. Entonces... Ella, digamos que se puso bien alerta y o sea, ver cómo reaccionó ella a mí me hizo pensar en cuáles son los mecanismos que utiliza este güey para convencer a las morras, que tiene que ver mucho con esto que tú decías, del prestigio, hay gente que yo aprecio y que yo valoro, hay gente que yo sigo en YouTube. Sí, tengo amigos que ya fueron. Y además escucho a otras personas en TikTok o en YouTube que hablan más o menos de lo mismo, ¿no? Que hablan de las vibraciones, de los chakras, de la sanación, es algo que está de moda, yo tengo que entender de qué va el pedo. O sea, como que tienen todas estas estrategias que al final el que cae es el que no tiene este proceso de, a ver, espérame, ¿de qué trata tu taller? Sí, o sea, quien se puso a investigar dos rayitas más de lo que te ofrecían, pues tal vez ya te siembra una duda, como... No sé. Que ojo, no quiero decir o no estoy diciendo con esto que las personas que cayeron, que pendejas, ¿no? Estoy explicando cómo el equipo de trabajo de Ricardo Ponce abusa o aprovecha de que hay gente que le da huevo investigar. Claro. ¿No? O sea, o sea, si se comparten notas que ni siquiera abres nada más comparto el título, ¿por qué te meterías a investigar quién es la persona que te invitó a su taller de 45,000 pesos? Exacto, si hay gente que de repente cree en las notas del Deforma, que todo mundo sabemos que son notas falsas, ¿no? Pues claro que algo que tiene, que es como más formal, porque además si tú te metes a la página de este güey... Sí, todo está bien armado. Sold out en no sé qué y en no sé cuándo. Éxito, éxito. Y sígueme en mi podcast y sígueme en mi tal... Pues la gente dice, güey, este carnal ha dedicado su vida a esto. Que aparte luego pensamos como, no, la gente que hace cosas malas se ve como un monstruo y entonces seguramente está violentando a la gente y está haciendo cosas feas. Y no, a lo mejor solamente es una persona que es buena onda y pues justo eso, a lo mejor es el mejor amigo de peda o a lo mejor es un gran conversador o a lo mejor es súper buena onda, pero está aprovechando de todas esas herramientas pues para hacer daño, ¿no? Claro, atraer gente, que generalmente en la sociedad no tenemos discursos de aceptación. Pero además creo, perdón, Kike, perdón, la gente sabe perfectamente que tiene ese don, ¿no? O sea, yo sí he conocido gente que me impacta mucho cómo habla, cómo... O sea, mira, no te vayas muy lejos, nuestra manager. Ok. O sea, el día que hablamos con ella... ¿Estamos en un culto para ti? ¿Qué? No, pero el día que hablamos con ella, dije, esta mujer me hubiera vendido lo que fuera. Un lápiz. Hielo a los esquimales, sí. Claro, obviamente Chris tiene un don de palabra increíble y lo usa para bien. Claro. Pero hay quien dice, esto es mi punto, lo voy a usar para... Y hay videos, o sea, en YouTube mucha gente sigue a muchas personas justo por eso. O sea, hay oradores que viven solo de decir cosas. Claro. He visto a morros en universidades asistiendo a las conferencias de estas personas para aprender a hablar como lo hacen estas personas por el don de convencimiento que tienen. Pero a lo que voy es que estas cosas tienen efecto porque socialmente o comunitariamente no tenemos discursos de aceptación. lo que tenemos son discursos de siempre puedes ser un poquito mejor, y si te muestras vulnerable es una seña de debilidad, y el que muestra emociones claro. es una persona débil o que no sabe gobernarse, o necesitas mostrarte más fuerte, y si no tienes fortaleza yo te enseño cómo tenerla, en lugar de decir, güey, ¿qué está pasando? O sea, los discursos... Está bien sentirte triste, está bien que seas diferente. Ajá, ¿sí? Exactamente. No hay discursos de aceptación, hay discursos de continua optimización. Okay, entonces, claro. Por eso hay algunas personas que sí les funciona cuando entran estas cosas, claro. Porque tienen este chip de me tengo que optimizar. Entonces, generalmente tienen ganchos. Claro. Estos lugares, uno de los ganchos es, como decíamos hace rato, estos lugares de cuidado y de sentido de pertenencia. Entonces, a lo mejor, si no se sentían aceptados, es que sí, y estoy en un grupo en donde pertenezco, entonces esa onda de aceptación ya no la busco porque aquí está. Claro. O a lo mejor yo estoy teniendo conectes que me están ayudando a darle camino a algo que yo tenía pensado hacer, pero no tenía los recursos, pero ahora conocí a alguien que sí los tiene y que me puede echar la mano, entonces aquí sí estoy obteniendo cosas, pero lo que a lo mejor también nada más es una idea de algo que no está sucediendo, pero que es tu idea de esto va a pasar. Exactamente, o sea, por eso hay gente que de repente dice, es que yo sí fui a este curso y sí funcionó, pero ya están afuera. Claro. Porque lograron lo que querían y ya que lograron lo que querían, se fueron. Pero esa es otra cosa que me causa mucha duda, que es como, ¿cómo consiguen estas sectas o estos cultos que la gente se violente a sí misma o entre en un momento de violencia de manera consensuada? Porque todo esto es consensuado. O sea, en este grupo te tenemos que marcar como una vaca, NXIVM, ¿no? Como NXIVM. Y entonces ellos estaban convencidos de que era lo correcto y lo hacían. Y en este lugar te tienes que quedar aquí, desnudo, sin alimento, en este cuarto para que aprendas de lección. Y tú conscientemente dices... Es verdad, es lo que merezco y es lo que necesito. A mí lo que me vuelve a la cabeza es cómo no hubo este sentido común de pensar, esto ya no está tan bien. Por un proceso muy... O sea, ahorita está muy de moda, pero siempre se ha utilizado, que se llama gaslighting. Okay. Que básicamente va de hacerte dudar de tus propias decisiones, de tus propias percepciones, incluso algo de lo que yo hablaba. Ahorita ni se me acerquen porque no, les ando diciendo que sí a todo. Ando de mi gas bien baja. Te lo compro. Ando de mi gas bien, bien poco proporcionada ahorita. Algo de lo que yo hablaba y que me contaban la banda de leyendas cuando me preguntaron sobre esto, que es muy peculiar. Que la mayoría de los talleres que se hacen de estos coachings de vida se hacen de madrugada, no te dan comida, no te dan agua, y es un lugar en donde pueden tener control de la temperatura del lugar en donde están. Claro. ¿Por qué hacen esto? Para hacer que pierdas tu noción del tiempo, hacer que pierdas la noción o el control de tus funciones fisiológicas y hacer que pierda y que dudes de tu percepción. No, es decir... Que tú entres a un lugar y digas, no, pues no tengo frío, güey, pues aquí... Y de repente prenden el aire acondicionado y es como, verga, güey, si no tenía frío cuando llegué, güey, ¿qué está pasando? Sí, ¿por qué tengo tanto frío, güey? Y si yo había cenado bien, ¿por qué tengo hambre? Si acabo de llegar, pero la gente no se da cuenta que ya llevan horas allá adentro, que no han comido, que no llevan agua. Entonces empiezan a hacerte dudar de cosas elementales. O sea, si en un reality la banda se empieza a volver loca por estar encerrada, pues que nos hace pensar que en un culto no pasa lo mismo, exactamente. Y ha habido gente que forma parte de estas cosas de coaching y de repente me han invitado como a estas sesiones que tienen. Que somos chidos. Ajá, exactamente, pero extrañamente las sesiones empiezan a las 12, ¿no? A las 12 de la madrugada noche. Y es como, güey... Si yo doy sesión a las 8 de la noche y ya siento que me estoy pasando de lanza, y ahora ¿no te suena la campana un poco de qué tendría yo que hacer en un curso a las 12 de la madrugada? ¿Por qué no podría hacerlo a la 1 de la tarde? Exactamente, güey. Y es porque tiene este objetivo de hacerte dudar. Entonces, ahora imagínate que tú estás en una situación de incertidumbre en donde estás dudando de lo más elemental, que es cómo me siento. Claro. O sea, yo tengo calor, yo tengo frío, yo tengo hambre, yo tengo sed. Yo tuve calor hace rato. Ajá. Pero, por ejemplo, tú estabas... Pero te lo estamos haciendo creer. Ajá. Pero tú estabas segura de que tenías calor y tenías una explicación del por qué. Por ejemplo, en NXIVM es tengo calor. ¿Estás segura de que tienes calor? Sí, luego te quedas porque como, aquí a lo mejor nadie la tiene... pendeja sí soy yo. Ajá, porque aquí nadie tiene calor. ¿Segura que estás bien? Exactamente. Ellos te están ofreciendo una explicación que no es la tuya. Entonces, cuando te dan este tipo de explicaciones, lo que van empezando a hacer es que tú desconfíes de tus propios pensamientos, de tus propias ideas, de tus propias percepciones. Pero estamos hablando, Kike, entonces... O sea, no quiero criticar a la gente que ha caído ahí porque prácticamente son víctimas. Exacto. Sí, son víctimas. Mi miedo es... Tan mal estamos ya como humanidad. Pero o sea, siempre hemos estado así, ¿no? O sea, no es algo nuevo. Es algo que nos pasa siempre. Pero a mí me extraña que entre más comunicación hay ahora, entre más cosas están a la mano, sigan pasando esto. Todavía cuando hace rato hablamos de la matanza de los 70s, que no recuerdo, pero fue muy famosa, de que los metieron a una casa todos y todos se mataron ahí. Ajá. Y dices, bueno... O sea, no había como que vete a internet y infórmate, ¿no? Claro. Ajá. O sea, bueno, no había tanta comunicación, pero ahora que tienes todo tan a la mano... Es que también siento que ahora que hay más comunicación y hay internet y hay muchos... Entonces las herramientas también las puedes voltear a tu favor. Claro. ¿No? O sea, como ahora tenemos internet, métete a investigar a mi página y ahí puedes ver lo exitoso que soy, los diplomados que tengo, las maestrías, la educación. Y entonces tú solo te convences, solo son herramientas para convencerte más. Y entonces, ahora hay redes sociales. Antes no había, pero ahora si te metes a las redes sociales vas a encontrar un montón de gente que ya vino aquí, que está diciendo que es chido y que solo te están avalando cada vez. Siento que es utilizar las herramientas a tu favor, las herramientas que haya. Y pensemos en que una cosa esté en internet no quiere decir que sea verificable. No, yo lo sé, o sea... Porque no me gusta usar la palabra verdadero, pero sí verificable en el sentido de si digo verdadero o falso, dejamos como la onda en el éter, güey, ahí en la inmensidad y algo es o no es. Pero si digo verificable es porque las personas podemos hacer algo al respecto. Yo puedo verificar que algo si es cierto o no es cierto. Yo puedo verificar... Si esto y entonces pasó o no, si esto... vivimos en un momento histórico en el que o sea, me pueden tomar una foto a mí ahorita y en 5 minutos me pueden poner el cabello rubio, los ojos azules, musculoso y lo puedo subir a una página de internet y me puedo llamar de cierta manera y es cierto y es verdad y esa persona existe. Entonces, tener información no nos hace inteligentes, tener información no nos hace críticos, tener información nos hace tener información nada más. Pero nadie nos ha enseñado cómo utilizar esa información. Yeah. Entonces, imagínate un güey, vuelvo al caso de Ricardo Ponce, que te dice que ha tenido conferencias durante un año seguido. Lo primero que piensas es, este güey sabe de lo que hace, este güey sabe de lo que habla. ¿Te metiste a investigar qué estudió? No. Porque si te metes a investigar quién es Ricardo Ponce, es un güey que estudió la licenciatura en mercadotecnia y se especializó en marketing digital. Dios, ¿Qué quiere decir? Que este güey sabe manejar información. Sabe hacer es vender. Exactamente. Información. Para que tú compres esa información y no necesariamente monetariamente. Claro. Él estudió para venderte una idea y que te parezca atractiva. ¿Eso no te hace sospechar? Sí, o sea, es como las brujas que te leen la mano en la calle y de repente te venden una piedra de 800 pesos para atraer el amor. Entonces, pues suena absurdo, pero también se puede transformar en te voy a vender confianza en ti mismo. Exactamente. Te voy a vender cómo desarrollarte en tu ambiente laboral. Te voy a vender aire, ¿no? Puro aire. Que cuando ves lo que hacen, porque igual vi un video en YouTube de una morra española que me gustó mucho, que explica cómo, por qué funcionan las terapias, las pseudociencias, y habló del caso Ricardo Ponce. Imagínense qué tan fuerte fue que en España se está hablando del caso de Ricardo Ponce. Sí. Y qué tan fuerte es y sigue libre. Y sigue libre y sigue prófugo. Y esta morra decía... Es que este güey, adivinen qué cosa hace. Vende estufas, No, ¿qué cosa hace? Hace constelaciones familiares y terapia de ángeles y habla de los chakras. ¿Y qué son estas tres cosas? Utiliza términos que sí se han estudiado en la ciencia, Porque la ciencia, la física cuántica sí habla del estado vibratorio de la materia, pero no como lo dicen los pachamames de las emociones, claro, tienen una frecuencia, no. Estos güeyes usan colisionadores de hadrones para ver cómo vibra la materia y explicar de qué está compuesto. Y la terapia de ángeles, bueno, no les tengo ni que explicar qué pedo, güey, porque claro, si hablas de ángeles ya te están metiendo o están asumiendo que tú eres católico o que de menos tienes idea de quién es un ángel y quién un demonio, y la lucha interna de los ángeles y los demonios. Entonces, si estás del lado de los ángeles, eres buena persona. Entonces, ahí están usando tu moral. Lo que la gente conoce a favor de lo que tú quieres vender. Exactamente. Por ejemplo, las terapias de conversión. Exacto. Es un poco lo mismo. Las terapias de conversión te dicen, tú ya tienes una creencia de que ser homosexual está mal, no te preocupes, ser homosexual es una elección y entonces yo puedo cambiar la manera de pensar. Y entonces utilizan un montón de bases que sí son científicas, pero no las están utilizando de manera científica para venderte un discurso que no tiene nada de sentido, nada que ver, pero que para una persona que está agobiada porque tiene un hijo que es homosexual y que cree que entonces está muy mal, te hace bastante sentido que esta persona lo puede ayudar. Exacto. Y entonces pues usas. No puedo con esto. Y utiliza, por ejemplo, la constelación familiar, que es una forma mágica de decir, tienes este pedo, pues ustedes representen mi pedo para que yo vea cómo lo voy a solucionar. Pero no te dicen cómo. Claro. Solo ves a las personas representando tu vida, pero además, y tú haces catarsis, que la catarsis no es terapéutica, ojo. La catarsis no es terapia, es catarsis. Desahogo, es catarsis, no es terapia. Pero no arregla el problema. Y no tiene nada que ver con lo que hacemos los terapeutas sistémicos. Es otro pedo. O sea, para que se den una idea, el güey que hizo la terapia de constelaciones familiares está vetado en todo el mundo. No mames. Está perseguido por la justicia en Alemania, en Austria y en Polonia, porque por culpa de él, mucha gente que estaba enferma de cáncer, por cierto, hizo constelaciones familiares y decidió como someterse a sí mismo a cirugías por su propia mano, porque este güey les dijo que la salud estaba en su poder, ¿no? O lo acusaron de abuso infantil porque en la terapia de constelaciones familiares salía que el niño fue víctima de abuso, cuando eso no era cierto, o le dijeron, no, pues es que el niño tiene que estar más en contacto con la figura masculina, entonces propuso situaciones de riesgo para que niños y niñas fueran abusados o abusadas, porque el constelador les dijo que a lo mejor eso podría ayudar. Pero la cosa es, de nuevo, esta cosa que dices mágica de yo veo representado frente a mí mi vida, y eso mágicamente va a acomodar mi situación y va a solucionar la bronca. Ahora, imagínate que a personas que las hicieron dudar de sí mismas, de sus decisiones, de lo que sentían de tu cuerpo, ven esto frente a ellos. Claro. O sea, porque, volviendo al caso Ricardo Ponce, él les decía, recuerda a esa persona con la que tú tenías esa conexión especial, con la que tú emocionalmente te sentías vinculada, que ya no está. Obviamente se está metiendo con personas importantes que emocionalmente tienen un significado, y te va a tocar, va a tocar fibras porque, que son importantes para ti. No porque este güey sea el sanador de la vida, todos tenemos una historia. En un proceso así que vas, ya vas vulnerable. Exactamente. Claro. O sea, si de por sí ya vas vulnerable y ya te hicieron. No, es que traigo muchos pedos. Exacto. Claro, y siempre tienes un pedo. Y si llega alguien y te va a decir, veo en tu mirada tristeza y tú, no mames. Ajá, yo se los dije. Ajá. Claro. Ahora, imagínate que eso de veo en tu mirada tristeza se lo están diciendo a alguien que ya la hicieron dudar de sus propias percepciones, de sus propias decisiones. Pues este güey que es mi gurú me dijo que estoy triste, pues chance y sí estoy triste. O sea, ya no es un no estoy triste, pues chance y sí. Si ya dudé de si tengo frío o tengo calor, pues de seguro dudo de cómo me siento, ¿no? A mí, yo alguna vez leí, una vez hace mucho tiempo, antes de lo de Ricardo Ponce, Mayre preguntó sobre las sectas y negocios piramidales y tal, y entonces le mandaban muchas historias, y había historias que decían, es que yo me metí a este pedo, y entonces primero te dan una plática motivacional sobre cómo ser mejor persona y tal, y luego hacen un ejercicio, como es como el ejercicio final, en el que te llevan a un monte y te vendan los ojos y te hacen agarrar una cuerda Y entonces tú vas caminando en por la cuerda, o sea, jalando la cuerda y vas caminando hacia, pues, por el bosque. Pero a tu lado, tú sin ver, a tu lado hay gente que te está diciendo, por eso tu hijo te abandonó y por eso tu papá se murió por tu culpa. Y te empiezan a decir todas las cosas horribles que te pasaron en tu vida porque tú ya te vulneraste previamente. Claro. Entonces está diciendo, por eso te dio cáncer, por tu culpa, porque eres así y así. Y entonces, después de que la gente te está diciendo cosas horribles, llegas al final de la cuerda y al final de la cuerda está el gurú mágico que te dice, ven, te voy a dar un abrazo. Y entonces te dan un abrazo, sí, como de esto es lo que necesitabas escuchar. Necesitabas romperte para ser una mejor persona. Lo lograste, ten tu diploma. ¿Y sabes qué es lo peor? Que esa gente utiliza el discurso de la resiliencia para justificar lo que hacen. Justo, o sea, pero no, ser resiliente no es que te agarren a putazos y los aguantes. Claro, no. Que es como, agarro un concepto que existe y funciona y lo hago a mi modo. Exactamente, lo tergiverso, porque la resiliencia tiene que ver con qué puedo rescatar yo de mi propia vida o las herramientas que yo tengo que me pueden ser útiles en cualquier momento. Claro. Eso que están haciendo es, por decirlo así, hacerte un callo emocional. ¿Sí? Es decir, aguanta más violencia, güey. Todavía puedes con más putazos, cabrón. Es más, te voy a decir que eres una mierda y tú tienes que aguantar, güey. Tú tienes que soportar emocionalmente estas culeradas. Y sí, volvemos al principio. Y después los abrazan. La sensación de romperte y de saber que alguien te está comprendiendo y que alguien lo vio y que tu familia no lo vio. Claro. Exacto. Sí, o sea, que dices, no manches, tuve que venir aquí, aquí sí me entienden. Sí, ¿no? Exacto. Sí, sí, además, sí. Pueden generarte esta fantasía de, es que ellos sacaron de mí cosas que ni mi familia ha visto. Claro. Pues claro que no, tu familia no va a permitir que te violenten de esa manera, güey. Claro. Mira, un montón, para mí se me hace mucho más violento que, perdón a toda la gente, porque ustedes no saben la cantidad y el porcentaje de personas que aceptan las constelaciones familiares. Es que hay muchísimos. Y cada vez que me pasa algo, lo que sea, que el accidente, que el cáncer, montón de amigos cercanos y familias Paty, tienes que ir a constelar. Ajá. Y cuando yo decía constelar, ¿qué es eso? Y cuando me explicaron que era constelaciones, era de, pues resulta que en tu otra vida. Ah, cabrón. Ajá. Resulta que en tu vida pasada eras hombre y tenías una herida en la columna. Por eso tienes problemas de columna. No, no tiene nada que ver que me cambié 3 veces de casa y pues yo no me fajaba para cuidar mi espalda. No tiene nada que ver que me caí de, cuando estaba chiquita. Entonces, eso es lo que te hacen para que tú sepas por qué. O cuando, en tu otra vida sufriste muchas violaciones y por eso ahorita tienes miedo y no te gusta el sexo. Así. Ajá. Wow. Ahora, ¿cómo es posible? Y perdónenme, amigas mías, queridas, familiares que me han recomendado 1000 veces las constelaciones, que se me hace un engaño brutal. Absoluto. Y perdón a la gente que lo hace, con todo respeto, porque hay gente que es linda y quiere ser bien intencionada. Sí, pero que viene desde la buena intención. Sí, pero, nunca viene desde el dolor. Perdón, pero no hay manera. O sea, como me lo digan, no hay manera de saber si hubo otras vidas y si las hubo, pues cada quien tiene sus creencias, pero agarrarse de ahí para decirle a la gente que con eso va a estar bien, claro, me parece un engaño brutal. Sí. Y solo estamos hablando de una práctica que son las constelaciones familiares. Ahora, en estos cultos utilizan estas técnicas para vulnerar a la gente. Justo. O sea, para ponerlas vulnerables y ya vulnerables, entonces yo les instalo mi chip. Claro. Y eso responde a tu pregunta. Ya que creíste que todo lo que sabes no sirve de nada. Exacto. Yo te vengo con una información que te vas a creer que es la chida. Y por eso es consensuado. O sea, por eso logran que sea consensuado. Porque primero te borraron todo lo previo, te hicieron dudar de todo lo que tú tenías. Y entonces, ya que te hicieron dudar, entonces te instaló esta onda. Que funciona también en las parejas, ¿no? O sea, hay parejas que te dicen todo lo que tus parejas pasadas estuvieron de la verga y tú hiciste cosas muy malas y has actuado muy mal y yo te vengo a rescatar de toda esa mierda en la que has estado viviendo. Y entonces te violentan, pero las personas que viven con estas parejas son incapaces de dejarlas porque ya piensan que su única salvación es esa otra persona, ¿no? Y esta clase de ideas está muy en boga últimamente. No sabes cómo he escuchado consistentemente el discurso de la herida de abandono. Ah, sí, de abandono, de rechazo. La herida de rechazo. Las heridas de la infancia. Sí, y es como, no, pues todo mundo nos hieren todo el tiempo. O sea, claro, estamos en una cultura muy violenta que ejerce muchísima imposición frente a las personas. Y hay una frase de un filósofo que se llama Jean-Paul Sartre. Búsquenlo, era virolo y era muy chévere. Pero él tenía, pues sí, se le iba un Eso ojo, es violencia, gente. Un ojo miraba y el otro le zapateaba. Estaba bien chido. Pero ese güey tiene una frase muy bonita que decía: no somos lo que somos, somos lo que hicieron, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Okay. A lo que se refiere es como todo mundo la hemos pasado mal y todo mundo la hemos pasado bien. Y no tiene que ver con qué hice para entender quién soy. Es no, tú eres la decisión que tomas ahorita. Ahora mismo. Tú no eres el futuro ni el pasado. Ajá, eres como ahora interpretas tu vida hoy. Hay otro psicólogo, les debo la cita, pero se los juro que lo traeré. Creo que fue Eisen el que dijo: nunca es tarde para vivir una infancia feliz. Porque todo mundo vivimos instalados de no, es que a mí de chiquito no me compraron unos chetos y por eso, güey, ya no me maman los chetos. Es como este pedo de la conquista en México, ¿no? No, pues es que nos conquistaron y pobres de nosotros. Ajá. Y ya estamos todos pendejos porque llegaron unos güeyes. Sí, cabrón, pero ya pasaron un chingo de 15 años. O a lo mejor es momento de hacer cosas para cambiar. Exactamente, eso explica una parte. ¿Qué parte? Que yo tenga miedo. Bueno, ¿qué vas a hacer con el miedo ahorita? Okay. O sea, porque a lo mejor esa historia te sirve para explicar algo, pero eso no justifica lo que puedes hacer hoy. Claro. Y eso, o sea, mucha gente me ha como criticado un poco o un mucho, porque de repente estoy en contra del psicoanálisis. Ojo, yo no estoy en contra de los psicoanalistas, pero sí me pongo a pensar, güey, si sigo pensando que infancia es destino, ¿cuáles son las posibilidades? De que pueda cambiar. De que pueda cambiar. Y si las posibilidades de que pueda cambiar son menos de las que yo pudiera obtener si pienso distinto, pues me voy a aventar, ¿no? O sea, voy a atreverme. Puedes amarrarte a eso. Exactamente. No, o sea, es eso, es como si la infancia es destino, pues me voy a quedar aquí de brazos cruzados a esperar lo que el destino tenga preparado para mí. Exactamente. Porque la infancia me lastimó. Porque además estos cultos y estas cosas se aferran mucho de mitos de la psicología. Que dicen, no, es que para poder tener éxito y lograr como que tú estés bien, son sesiones de años. Gente, de esto voy a aprovechar al comercial. Formo parte de un grupo de psicólogos que nos reunimos una vez al mes para dar sesión única. Dice, porque tenemos una secta. No, o sea, es un grupo... Creemos en un psicólogo mayor que no podemos ver. Que no podemos ver, pero sus enseñanzas... No es cierto. Somos una comunidad de psicólogos que nos juntamos una vez al mes a tener sesiones únicas. ¿Y de qué va la sesión única? Tienes un grupo de 7 psicólogos echando montón con un problema con el que tú llegas y dices, a ver, banda, ayúdenme con este pedo. ¿Qué tan corto es para ustedes una sesión? Claro. Es una sesión. Ya ha habido gente que solo necesitó de esa única sesión y ya. Entonces, es un mito esto de que vas a ir al psicólogo por años. Hace un rato tuve una conversación con una consultante que me dijo, es que ya llevamos, en tiempo calendario, llevamos 6 meses. Y le dije, ¿ya contaste las sesiones? Porque yo trabajo de manera quincenal. En sesiones llevamos 7, 8 sesiones. Claro. Dijo, y le pregunté, ¿8 sesiones se te hace mucho? Y me dice, no. Exacto, güey. Es que está este mito de que para poder lograr la salud mental o lograr entenderte se necesitan años y años y años. Y no es cierto. Ya hay propuestas terapéuticas que proponen una sesión, 5 sesiones, 8 sesiones. No es mucho. Pero vamos, estos güeyes utilizan el Vox Populi que desde hace tiempos inmemoriales, desde los inicios de la humanidad, Sócrates dijo... Que mucha gente piense lo mismo no quiere decir que esté bien. Solo quiere decir que mucha gente piensa lo mismo. Sí, también entonces, mucha gente ve Caso Cerrado y no significa exactamente, que es un buen programa. También mucha gente ve La Rosa de Guadalupe, claro, ¿no? Sí, no. Pero estas personas, los líderes de estos cultos, se aprovechan también de los mitos que hay alrededor de la salud mental o de los profesionales de la salud mental para decir, es que no son tu mejor opción. Sí, tu mejor opción soy yo. Prefiero decir, me voy a ir un fin de semana a Bacalar para sanarme a tener 8 sesiones con un psicólogo. Porque pueden ser 8 o pueden ser 15, Pero no lo sé. En cambio, en lo de Bacalar, ya sé que es un fin de semana, me lo voy a dedicar. Y suena súper nice, ¿no? Aparte, ¿no? Nice, claro. Claro, ¿quién no se cura en Bacalar? Es que creo, ya para ir cerrando el tema, que yo creo que cuando todos entendamos que la salud mental, la salud espiritual es bien importante y que es lo más importante que tenemos, además del cuerpo, obviamente. Pero si no estamos bien, nos vienen enfermedades físicas, vienen un montón de cosas. Y cuando entendamos que tenemos que cuidar un montón esa parte, y cuando entendamos que no se la podemos dejar a cualquier persona. Sí. O sea, no podemos dejar una depresión, un trauma, una situación que estemos viviendo. No se la podemos encargar a cualquier persona, ni a cualquier güey que tenga. Es más, perdón, mi hermana estudió para coaching, ¿no? Y yo digo, no, por favor. O sea, no puedes confiar en una persona que estudió un curso de 2 meses, un mes. Entonces, tenemos que entender que, valorar que tenemos que recurrir a los profesionales. Sí. Porque es como si yo decidiera operar la vesícula porque ya vi toda la temporada de Doctor House. Ajá, exactamente. No es una buena idea. Exactamente. No confiarían en que nadie les meta cuchillos y solo tomaron un curso de 2 meses de cómo hacer cirugías. Ajá, sí. O que yo soy abogado porque me aventé todas las temporadas de Suits, ¿no? Sí. Y ya conozco. Sospechoso. O sea, porque además hay muchas lagunas que la gente no tiene por qué saber porque pues no se especializaron en psicología y en salud mental. Pero pues, güey, no puedes confiar en un mercadólogo para que vea por tu salud mental. Exacto, exacto. No, o sea, no, ni siquiera... Es que es muy difícil para mí entenderlo. Sí, claro. ¿Por qué si vivimos en la era de la información no confiamos más en nosotros mismos? Sí, sí. Y mi respuesta es... Relájense. Y mi respuesta o la manera que yo tengo de entenderlo es que vivimos culturalmente en una época en donde hablar de mí sigue siendo una debilidad, claro. En donde hablar de lo que siento está mal, en donde hablar de lo que pienso está mal. Esto me puede llevar, por ejemplo, a la cultura de la cancelación como un ejemplo, claro. De si yo no pienso como tú, entonces me vas a censurar a mí cuando en lugar de decir, bueno, ¿por qué dijiste lo que dijiste? Sí, tener un... Ajá, exactamente. Por eso me encantan, por ejemplo, las entrevistas en donde el entrevistado dice, ah, es que yo no sabía esto. Entonces, ¿por qué hablas de este tema si no sabía? O sea, ya queda una evidencia. Claro. Entonces... No, pero como no estamos acostumbrados a generar lazos entre nosotros, a hablar de lo que sentimos, seguimos en este mito de si yo muestro mis emociones soy débil, o si yo digo que tengo cierto diagnóstico estoy mal, o empieza a pasar algo extraño y de seguro tengo algo mal. O sea, a mí... No me canso de decir que de hecho fue una consultante que me cayó de aquí de Shishis pa'la Banda, que llegó conmigo y me dijo, no, pues es que creo que estoy deprimida, me decía ella. Entonces empezamos a conversar y para acabar pronto le dije, oye, ¿y si a esto que te está pasando, en lugar de decirle depresión, le diríamos cansancio, por todo lo que me has dicho que has tenido que vivir en este año, ¿tendría sentido? Porque igual y yo estoy mal, ¿no? Pero si jugamos a eso... Dice, no mames, sí, y se empieza a soltar llorando. Me dice, güey, es que además yo tendría que estar lidiando con el diagnóstico de estar deprimida, güey, y eso. Dije, claro, pues es una idea que te prevendiste. Exactamente. No, aparte de lo que me está pasando, estoy deprimida. Pues no sabes, vayan con un profesional. Exactamente. Y no permitan que nadie los violente ni. Exacto. Además, justo es lo que te iba a decir. Miren, existen cultos, existen sectas. Existen la medicina tradicional, existe la medicina homeópata, la alópata. Y está bien. Va a haber cosas siempre que pueden ofrecer cosas chidas. Seguramente habrá sectas muy divertidas, seguramente habrá sectas bien chingonas. En fin, hay para todo. Pero como dice Ana, si ya está faltándoles al respeto, por ejemplo, ese es mi pleito con la religión, ¿no? O sea, a mí me parece súper horrible, con respeto a quienes sean católicos, pero es horrible que toda la, por ejemplo, toda la responsabilidad de un matrimonio caiga en la mujer, ¿no? O sea, por ejemplo, tú tienes que respetar a tu marido, culpa, tú tienes que ser, ¿por qué no hay mujeres sacerdotes? ¿Por qué las mujeres monjas? O sea, les juro que se sorprenderían porque en la mayoría de las religiones la mujer es cero a la izquierda. Y entonces ya desde ahí estamos mal, chavos. O sea, desde ahí. Sin embargo, hay religiones que ayudan y está bien para mantener tu fe, para agarrarte de algo. Eso me parece maravilloso. Entonces sigan creyendo en lo que crean. Pero siempre va a haber algo que va a arreglar su problema en específico. No nada más la fe. No nada más un güey que estudió 3 semanas o que tiene un encanto para hablar. Siempre va a haber un profesional y tenemos que aprender a recurrir a ellos porque en México además somos bien todólogos de ay, mira, yo mejor voy a poner esta cortina. No es cierto, es broma, pero así somos. O sea, en México no recurrimos ni siquiera a los abogados, ¿no? Que tanto los odian, pero también son necesarios y que dices... Claro. Ah, a ver, ¿cómo lo resuelvo yo? O sea, crean en lo que quieran, pero también que nadie pase por encima de ustedes. Exacto. No permitan la violencia ni hacia los demás ni hacia ustedes mismos. Vayan con profesionales. Y pues eso, investiguen bien y escuchen a sus focos, a sus alertas. Así que es. Si algo no te está vibrando porque algo, o sea, no me refiero a vibrar de algo me está vibrando muy bajo. Algo te da mala espina. Si algo te da mala espina, pues entonces investiga por qué te está sucediendo eso. O sea, tal vez tengas razón. Así es. Muchas gracias como siempre. No, hombre, no, gracias a ustedes. Y cuéntenos sus historias y cayeron en alguna cosa así. Díganos. Este tema se está convirtiendo en una obsesión. Para mí. Les debemos un en vivo contigo y así, sí. Pero lo que sí estaría chido es que nos manden sus historias y leerlas específicamente de este tema. Sí, nada más para encabronarnos aquí. Sí, pero estaría muy interesante, güey. Sí, claro, mándenlas. Eso puede servirle a otras personas. Sí. También nombrarlo. Manches, eso me lo acaban de ofrecer ayer. Nombrarlo, ¿no? Y contarlo, si puede ayudar, favor, a que alguien más no caiga. Mándenlos, entonces ya saben, escríbanos, ya pueden escribirlas a la página de Facebook. Anónimo, porfa. Puede ser anónimo, porfa. Puede ser en Instagram, en Facebook, en el grupo de Facebook. O al correo de Shishis en Vivo. Y al correo y así. Y pues ya que nos vemos la próxima. Como nos vemos la próxima. Sí, te amamos. No, gracias a ustedes. Denle campanita arriba, ya saben, comparten todo lo que tienen que hacer, ya lo saben, chicos de madre. ¡Adiós! Usamos bike. Oye, Anita. Vamos a jugar Jenga. 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 ¿Cómo se dice? Jenga. Jenga. Es para tarde de juegos, ¿va? Tarde de juego, contenido exclusivo. Claro, ah, sí. El contenido exclusivo, el que usted tiene que pagar, por supuesto. Tendría que pagar para verlo. Pero está buenísimo. Sí. Oye, pero... ¿qué tiene que ver Arctic Fox? Pues nada, no tiene nada que ver. Solo es para anunciarles que es nuestro patrocinador oficial de Shishis pa'la Banda. No, claro, pero yo decía que así, mira, se cae una pieza, me ganó uno. Bueno, puede ser. Cae el otro, y entonces no, y no los vamos quitando. Decías, el que la tire, shot de Arctic Fox. Shots de Arctic Fox, pero en el pelo. Ay, sí. Que por cierto, el tinte que traigo en el pelo es que se llama Ritual. Tinte 100% vegano, libre de crueldad animal. Y pues nada, tiene muchos tonos, también tiene para rebajar el tono, o sea, si no te gusta que sea tan intenso, ahí venden un diluyente, entonces lo puedes hacer y se hace más clarito. O lo puedes combinar con otro color. Lo puedes combinar con otro color. Por ejemplo, hay uno más clarito de ese, entonces lo combinas y ya se ve más clarito. Entonces pueden hacer muchísimas cosas con los colores, hacer combinaciones, hacerse muchos tonos en el pelo. Vayan a la página de Arctic Fox, Arctic-Fox-México. En Instagram. En Instagram, o también Arctic Fox, en la página normal, y ahí vienen. Usted pone Arctic Fox en el buscador y te aparecen todos los colores, toda la mezcla de colores está padrísima. Recuerden que también tienen decolorante, entonces por favor, compren Arctic Fox ahora, pues ya la gente ya está empezando a salir otra vez. Pueden salir y buscar un Sally Beauty, pero si no quieren salir de su casa y se quieren seguir cuidando como se debe, pídanlo en Amazon. Amazon se lo lleva hasta su casita y recuerden que hay varios tamaños, el tinte vegano y el tinte, ahí sí se los quiero decir, el tinte de color, de colores vivos más chido que existe en el mercado. Aparte huele bien rico. Y huele delicioso. Entonces, gracias a Arctic Fox por seguir patrocinando este contenido y a ustedes por seguir consumiendo Arctic Fox. Gracias. Vaigón, compren. Bueno, pues y también el contenido exclusivo. Te voy a poner una madriza. Óyeme.